Muy buenas gente, sean bienvenidos, soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y este es nuestro cuarto día con el evento Mimitomo, ¿vale? Vamos con el cuarto Hilichurl, a ver qué nos tiene que decir, Yaya Dala, Mimegusha, Gusha Seliboya. ¿Qué querrá pedirnos? Vamos a ver qué quiere. Gusha Seliboya, Gusha Seliboya. Gusha... planta, hierba, fruto, cosa desagradable, nota. Además de referirse a comer hierba, Moshi... también representa un descontento. No obstante, si un Hilichurl lo dice Gusha, debe fijarse en su tono de voz para jugar si quiere fruta, arroz o trigo o si está descontento. Fruta, arroz o trigo. Fruta. ¿Mate? Mosi. Mosimita, toma balo. Mosimita. Entiendo. Duodomu, toma dala. Duwe, dala. Mito, nie, ye, bure, tomo, tomo. Tampoco sabe nada, pero podemos preguntarle a su amigo. Bien, vamos. Vale, aquí encontramos a su amigo. Vamos a ver qué nos pide. ¡En Yoyo Ika Tomo! ¡Mimi Tomo! Tomo Tomo, Tomo Dala sí. Domunie Ika Nie. Yemuje Dala Mimi Mani Ye. Ya Tomo Mani Mimi Yaya Tomo Nie Mihue Du Lata Boyasada sí. Parece que quiere algo. Creo que en mi manual debería poner algo, ¿vale? Vamos a verlo. Lata boya asada. Rojo gusha boya significa ver. Lata boya significa azul. Algo azul. Perla, si ni lo usamos. Una perla. Preguntémosle si ha visto a ese gilicho tan extraño. Mosi mita, yo tomo, mimi no. Odomu tomo, si dimito. Unta mosi dada. Unta mosi dada, me suena haber escuchado esa frase antes. Consultemos. Valo, mi tomo, valo. Unta mosidada. Está diccionario. Unta mosidada. Unta mosidada. Dice que al mediodía. No eres tan asqueroso. Bueno. Y ahí está el siguiente Hilichurl, chicos. Espero les haya gustado. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Él se encontraba aquí arriba. Nos vemos. Cuídense. Bye. En el cuarto Mimitomo obtuvimos esto. ¿Vale? Espero les haya servido. Yo soy Vir, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye.